Le sale más cómodo. ¿Cómo? ¿A otros les cobra más? ¿Y por qué les cobra más a los otros? Porque tienen... Aquí está pensionado, señores pensionados me han tocado. Y son chuchos con ellos. Y esta preciosidad de mujeres que ven, no vale cualquier cosa. Chayán, entonces van a ir a comer tacos y... El viaje para ir a dormir juntos. Hey, vamos a comprar los tacos, pues. Y después, pajaritos. Ay, pajarito, ¿para qué te digo? Habrá buena noche. Buena noche. Buena noche. Vamos a ver cuántos vamos a ver. ¿Dónde están los tacos, Chayán? Podrán estar allá como allá, pero hay que ir allá primero, porque yo adentro y te voy a llamar. Vamos a ver, pues, vamos a ver. Lorena, ¿quiere tacos usted? Sí. ¿Le gustan los taquitos? Pues, me gustan los tacos, ¿no? Alguien me dijo, que la está viendo ahí, me dijo, dígale a esa persona que buen provechito con esos tacos. Ay. Que los disfrute. ¿Verdad? Ahí la está viendo y está viendo su sonrisa. Pues gracias por los tacos, señor suscriptores. Y que Dios le dé mucha bendición y muchos años de vida, hermano. Gracias por esa bendición. No tenemos palabras cómo agradecer lo que usted hace. Y por ese viaje, pues, Chayán. Por eso está usted dando con esta princesa linda que lo merece más que eso. Prometes no tenemos cómo pagar, tratarla bien, Chayán. Hay un Dios que se va a encargar de darle su buena recompensa, su salud, su bienestar, y le va a dar muchas bendiciones más. Hey, no es de cualquiera que hace eso. Es una suscriptora que está ahí, Chayán. No es de cualquiera que hace eso. Chayán, es una suscriptora que me dijo. Usted por haber hecho eso. Ajá, ahí está la suscriptora y los está viendo. Gracias. Y como yo ya le dije a Sergio, que mi agradecimiento egipcio yo lo doy cuando viene la ayuda. No lo doy solamente cuando recibo, o sea, un bienestar o un chat o un, como le dijera yo, o un saludo. No, eso yo lo hago solamente cuando...